Que nada debe, nada teme. Una frase muy popular en nuestro país que parece ser que Miguel Martínez no conoce. Ahora contratando abogados en Estados Unidos para denunciar al Departamento del Tesoro y al Departamento de Estado. Esto pareciera ser que es en una manera desesperada de tratar de encubrir quizás vínculos que tenga con algunos sectores no muy transparentes en este país. Esperamos que las investigaciones de las denuncias que hemos presentado a nivel local ya empiecen a dar frutos, porque pareciera ser que la desesperación los está llevando ahora a tener que denunciar al Departamento de Estado, al Departamento del Tesoro, por haberlos incluido en la lista de Hidalgo y en aplicarle la ley Manisky. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.